Muy buenas, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hay coches y coches. Los hay que pasan sin pena ni gloria por la vida y hay otros que marcan historia. Seguro que en tu cabeza tienes muchos ejemplos de ambos casos. Hoy voy a probar uno de los del segundo grupo, de los que nada más nacer marcan un antes y un después. Os presento al Porsche Taycan Turbo S, que es la versión más potente de la gama. Es el primer modelo 100% eléctrico de producción de la marca alemana. En el fondo, si lo pensáis bien, no necesitaba hacer algo así, pero se empeñó en demostrar que podía hacer una berlina de casi 5 metros deportiva de altas prestaciones. Y aquí está, lo ha logrado. Rivales no tiene mucho. Tesla, por supuesto, está en la ecuación con su Model S y después podríamos poner a un Aston Martin Rapid E. Un poco por su formato berlina puedes llegar a pensar que es exactamente igual o que comparte muchos elementos con un Panamera, pero nada más lejos de la realidad, porque todo lo que hay aquí dentro no tiene casi nada que ver, sobre todo porque va sentado sobre una nueva plataforma eléctrica, obviamente. Mide 4,96 metros de longitud, un poco menos que un Panamera, pero es más ancho, mide 1,97 y también más bajo, con solo 1,38 metros. Y en cuanto a la distancia entre ejes, los dos miden casi lo mismo, rozan los 3 metros y eso me dice que sus plazas traseras van a ser amplias y cómodas. Voy a empezar por los detalles exteriores porque quiero contarte una cosa. Esta carrocería ha sido moldeada por el túnel del viento para que no ofrezca apenas resistencia al aire. Y las cifras hablan por sí mismas. El CX de este Taycan es de solo 0,22. Y para que te hagas una idea de cómo está la cosa, pues el 911 tiene un CX de 0,29 y un Macan llega hasta el 0,35. Obviamente, eso hace que este coche sea mucho más aerodinámico y que a velocidades de crucero la resistencia al aire sea menor y por ello el consumo también sea más bajo. Y entre los detalles que cuidan esa aerodinámica tenemos esta entrada de aire vertical que cumple otra función añadida y es que redirige el aire hacia las ruedas delanteras, con lo cual refrigera los frenos también. Otro detalle que además de la función aerodinámica creo que queda bastante bien y no es otra cosa que los tiradores, que como ves están perfectamente enrasados con la puerta. Aquí ves su funcionalidad y hacen pues que evidentemente el CX sea más bajo, pero sobre todo lo que más ayuda es el suelo, que está perfectamente limpio, perfectamente carenado y hace que el viento no sufra ninguna turbulencia al pasar por debajo. Vuelvo adelante porque quiero mostrarte lo que se esconde bajo este capó. Y digo capó entre comillas porque aquí debajo no hay ningún motor. Bueno, técnicamente sí, el Taycan tiene dos motores, uno en el eje delantero y otro en el trasero. Pero básicamente lo que te vas a encontrar aquí es un compartimento de carga bastante pequeño, bastante escueto, de solo 81 litros, que para lo que sirve básicamente es para dejar los cables de carga y alguna cosa más. Pero el grande está justamente detrás, que es el que vamos a ver ahora. Abro el maletero, que como veis se realiza mediante un botón, es eléctrico, y me encuentro con un volumen con una capacidad de 366 litros, que sumados a los del maletero delantero, pues alcanzan un total de 447, que comparados con el Tesla Model S, pues la verdad es que este Porsche no queda muy bien, porque Tesla anuncia 805 litros repartidos en 61 litros en el maletero delantero y 745 aquí detrás. Eso sí, los respaldos traseros se pueden abatir en relación a un tercio, dos tercios, con lo cual evidentemente el volumen aumenta. Toca hablar de las ruedas porque tengo muchas cosas que contarte. Aquí me encuentro unas espectaculares llantas de 21 pulgadas con acabado negro brillante, aunque por 4.000 euros puedes pedir otras con pequeños elementos acabados en carbono. Los neumáticos son diferentes en el eje delantero que en el trasero. Estos son unos 265-35, mientras que detrás calza unos 305-30. Código Y, es decir, están preparados para rodar a una velocidad máxima de 300 km por hora, punta que no alcanza este Taycan, que se queda en los 260. Los discos son los PCCB, los Porsche Composite Ceramic Brakes, que son los de muy altas prestaciones. 420 milímetros delante, 410 detrás, son auténticas payeras. Y realmente estos frenos en esta versión Turbo S son de serie. Tienes que pagar por ellos alrededor de unos 9.000 euros si los eliges en opción en las versiones 4S y en la versión Turbo. ¿Ventajas? Pues son más resistentes a un uso intensivo y pesan bastante menos,
pero por contra, para sacarles el máximo partido, tienes que llegar a su temperatura óptima de funcionamiento. Y en cuanto a las pinzas, aquí van pintadas en amarillo porque corresponden a los frenos cerámicos, hay que hablar de 10 pistones en el eje delantero, 4 en el eje trasero. Y me quedo aquí delante porque quiero explicarte lo que esconde esta tapa de aquí, que no es otra cosa que el conector de carga. Simplemente se abre pasando la mano por debajo de este aletín, se esconde, lo cual está muy bien para que nadie pueda romperlo, y aquí se conectaría pues un conector tipo 2. Al otro lado de la carrocería tenemos esta misma tapa que esconde un conector tipo CCS. Y si te hablo del sistema de carga, me tengo que poner sí o sí un poquito más técnico, pero tampoco te asustes porque no va a ser para tanto. Simplemente te puedo decir que este Taycan se carga de dos formas: con corriente alterna hasta 11 kilovatios o con corriente continua hasta 270 kilovatios. ¿Por qué es tan alta esta segunda cifra? Sencillo, porque su sistema opera con 800 voltios, que es exactamente el doble de lo que suele ser habitual. Con un poste de 11 kilovatios, la carga completa se termina en unas 5 horas. Olvídate de intentar hacerlo en tu casa con un enchufe doméstico de 2,3 vatios porque va a ser una locura. Tarda casi 2 días o más en hacer toda la carga completa. Si utilizas un cargador ultra rápido, puedes pasar de un 5% a un 80% en poco más de 20 minutos. Ese cargador tiene que funcionar, eso sí, a 800 voltios, ya que es la única forma de sacar todo el provecho a la capacidad de carga del Taycan. Para ello, dos requisitos: la batería tiene que estar como mínimo al 5% de carga y entre 30 y 35 grados. Si la tensión del cargador es de 400 voltios, entonces el proceso de carga se va a hacer a través del cargador embarcado del Taycan, que es de 50 kilovatios de serie o de 150 kilovatios si pagas 424 euros, que yo creo que merece y bastante la pena, porque esa va a ser la carga máxima a la que va a trabajar. No me quiero enrollar más con la carga, voy al interior, pero antes te toca a ti suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atentos a todos los vídeos que vamos a ir subiendo con coches como este. Pero antes de ponerme al volante, me siento aquí en las plazas traseras para demostrarte que este coche, esta berlina, es un 4 plazas reales y que aquí detrás se viaja también muy cómodo. A pesar de que este coche es bastante bajo para tratarse de una berlina. Te recuerdo que mide 1,38 metros de altura cuando un Audi RS7, por ejemplo, mide 1,42. Y eso hace que yo, una persona de 1,85, cuando se sienta y pues se echa hacia atrás, sí que note que la cabeza está muy cerca del techo, están mis pelos tocando un poco este espectacular techo panorámico, y también muchas veces me apoyo con este pilar de aquí porque está muy cerca de mi cabeza. Cosa distinta pasa con las rodillas. Fijaos, el asiento está ajustado a mi distancia y todavía pues puedo meter aquí unos 3 dedos. Hay bastante distancia para mis rodillas. En general, lo bueno de estos asientos es que están también muy bien perfilados, como veis. Tienen un contorno muy bien diseñado para que tu espalda se ajuste perfectamente y en las curvas no te muevas demasiado. Este Taycan es un 2 más 2 plazas, pero Porsche te da la alternativa de, si quieres, incorporar una tercera plaza aquí en la segunda fila. Iría aquí en el centro, pero lo recomiendo. Bueno, pues vosotros mismos podéis ver que el espacio destinado para esta plaza es minúsculo, es muy estrecho. No iría tan bien perfilado como es estas dos plazas externas, así que realmente, bueno, pues sería algo como muy de emergencia. De hecho, Porsche incluso llama a esta configuración no un 5 plazas, sino un 4 más 1 plaza. Antes te he hablado del techo panorámico. Bueno, es espectacular. Recoge las dos filas de asientos, llega hasta la parte de atrás, es casi un metro cuadrado de cristal, que por cierto, te habrás fijado, no tiene ninguna cortinilla que lo tape. Bueno, la razón que esgrime Porsche es simple: no la necesita. Y es que el nivel de protección contra los rayos UVA es del 100%. Son 7 capas y tiene casi un grosor de 6 milímetros. Por cierto, recuerda que es una opción, este techo no es de serie y además es cara, es una opción cara porque son 1.600 euros.
También es una opción las cuatro zonas de climatización. Aquí detrás tenemos esta gran pantalla desde donde podemos, pues, controlar tanto la temperatura como el flujo del aire. Y recuerda que también es una opción, son 835 euros. Y poco más aquí detrás, unas plazas traseras que son espectaculares, que se va muy cómodo, se viaja muy cómodo, y el único pero, si acaso, sería efectivamente, pues, la altura libre al techo. Dejo las plazas traseras y ya me pongo por fin al volante. ¿Y qué me encuentro? Pues la verdad, muy cómodo. Voy sentado muy bajo, en una posición, pues, que es muy cómoda, con el volante casi casi en vertical. O sea, todo esto es típicamente Porsche. Los asientos de serie son de ajuste eléctrico en 8 posiciones, pero si quiero subir la apuesta, pues puedo elegir estos que tengo yo ahora, que son ajustables en 14 posiciones, cuestan 1.680 euros y también puedo pedirlos con masaje y ventilación por algo más de 2.000 euros. Y por 800 euros más puedes pedir que estos asientos sean refrigerados y calefactados. Pero bueno, ya que me meto un poquito en el tema del equipamiento de serie y opcional, hay cosas que no me gustan y que me chirrían, como por ejemplo que tengas que pagar en un coche de casi 200.000 euros la iluminación interior, que no viene de serie, hay que pagar por ella. También las lunas tintadas, tampoco son de serie, tienes que pagar por ellas. En fin, una serie de detalles que, bueno, no son muy lógicas pagando un coche que se acerca, como ya digo, a los 200.000 euros. Recomiendo, eso sí, aunque es una opción cara, unos cristales que aíslan mucho más del ruido exterior, que tiene toda la lógica en un coche silencioso como es este por ser eléctrico. Cuestan 1.870 euros. Bueno, detalles de equipamiento aparte, bueno, no. Uno más, los retrovisores son plegables eléctricamente si los pagas, también son un extra. No entiendo, pero bueno, detalles ya de equipamiento aparte, nos centramos, me centro directamente en lo que es el universo interior Taycan, que evidentemente viene presidido por estas tres enormes pantallas desde donde vas a recibir toda la información y desde donde vas a poder gobernar todas las funciones del coche. La más espectacular, sin duda, es la pantalla de la instrumentación, que es curva, tiene tres esferas digitales y en el centro, como puedes ver, ya no tenemos ningún cuenta revoluciones porque evidentemente no se necesita. Esto no es como el Porsche 911 GT3, que por cierto, te dejo aquí arriba la prueba para que te deleites con el sonido. Bueno, pues aquí en cambio lo que han puesto es la velocidad y también los grados o la recuperación de la energía y la utilización de la potencia en tiempo real. Después hay dos esferas a los lados que son súper personalizables. Con este botón del volante simplemente tienes que seleccionar la esfera que quieres modificar y personalizar y después con la rueda, pues, hacerlo. Es muy, muy sencillo. Podemos, por ejemplo, ver la información de la radio, los modos de conducción, el cronómetro, si estás en un circuito, los datos del viaje y la navegación. Como veis, súper sencillo. Y después, la esfera de la izquierda, exactamente lo mismo. Lo seleccionamos y podemos elegir la información que queremos ver. Desde las señales de tráfico y la velocidad en lo que sería uno más analógico, un reloj más analógico, los asistentes a la conducción, el sistema de tracción total, el sistema de altura y suspensión, o si no, la información de los neumáticos, que como veis, la medición nace a partir de 25 km por hora. Como suele ser habitual en Porsche, el botón de arranque está a la izquierda. Aquí lo veis, en grande. A la derecha tienes esta palanquita, que es el selector de marcha. A la derecha está la P de parking. Un selector de marcha que es bastante parecido al que inauguró el 911 992 con cambio PDK. Si os acordáis que era una cosa muy, muy, muy chiquitita, pues parecida a esta palanquita. Por cierto, esa prueba, creo que era un Carrera 4S, la tenéis aquí arriba en esta tarjeta. Después, en el salpicadero, esta gran pantalla de 10,9 pulgadas y otra debajo para controlar los parámetros del climatizador. Desde aquí, como puedes ver, pues puedes variar la temperatura con simples toques con el dedo, poner la calefacción de los asientos o la refrigeración, algo súper sencillo. Cada toque, pues tienes, recibes como un impulso en el dedo. Lo único malo que tienen estas pantallas es, evidentemente, que dejas todo lleno de huellas.
y el rizo, la guinda, que ya es como, no sé, el último truco que se ha sacado Porsche de la chistera es este que os voy a enseñar. Los aireadores son fijos y para poder variarlo tienes que irte a la pantalla de aquí arriba y como veis, pues desde aquí puedes variar hacia dónde quieres dirigir el flujo de aire. Puedes hacerlo de forma indirecta, con lo cual van hacia arriba, de forma directa van hacia ti o de forma individual con estos dos puntos para que evidentemente tú puedas redirigir un poco el aire. Como digo, es algo de locos, de locos. Pero bueno, así lo ha hecho Porsche. Bueno, me pongo ya en marcha. Creo que no me queda por contar casi nada de este interior. Algún detallito, pero poca cosa. Te comento que hay cuatro versiones del Taycan, como ya sabrás. 4S, 4S Plus, Turbo y esta que es la más potente, la Turbo S. Las potencias van desde los 530 caballos hasta los 761 de esta versión. En el fondo, estos picos de potencia tan altos, estos 761 caballos, no están disponibles siempre. Solo los tienes a tu disposición cuando activas el sistema Launch Control y solo van a durar 2,5 segundos. El resto del tiempo, en una conducción normal, la potencia nominal, la potencia normal que vas a usar o de la que vas a poner disponer, son 625 caballos. Este Turbo S tiene dos motores, son síncronos y tienen un bobinado especial. ¿Por qué? Porque hace que este tipo de motores sea, eso sí, más caro, pero también que sean más pequeños, sean menos pesados, ocupen menos espacio y sean también más eficientes. Es decir, tienen muchas ventajas, aunque el precio a pagar es bastante más alto que un motor convencional. Cada motor va conectado a un eje distinto, por eso podemos hablar de una tracción integral en toda regla. El motor delantero desarrolla 258 caballos y el trasero 456. Ambos pueden llegar a una velocidad máxima de giro de 16.000 revoluciones por minuto y cuando ambos motores se ponen a galopar en esos 2,5 segundos ofreciendo los 761 caballos, vas a experimentar lo que es una patada instantánea de esos 1.050 Nm de par, que ya os digo que es para perder un poco la concepción de lo que está pasando. Te llegas incluso a marear si abusas mucho del Launch Control. Y a diferencia de los eléctricos convencionales, este Taycan sí que tiene una transmisión automática de dos marchas. ¿Y por qué, te preguntarás? Pues Porsche lo ha introducido para ganar en prestaciones, para que todavía sea más rápido acelerar con este Taycan. La primera de las dos marchas se utiliza solo en los modos Sport y Sport Plus y con la segunda engranada y a esas 16.000 vueltas de giro que antes te comentaba, el Taycan alcanza su velocidad máxima que son 260 km por hora, que también creo que te lo he dicho antes. La pregunta que te estarás haciendo es, ¿se nota ese cambio, esa transición entre una marcha y otra? Bueno, si estás muy pendiente, sí que se nota ligerísimo tirón y también sobre todo por el sonido, pero si no, pasa absolutamente desapercibida. Así que Porsche, para mantener ese ADN deportivo también en un coche 100% eléctrico, recordemos el primero de producción de toda su historia, pues ha decidido tirar la casa por la ventana y meter esa transmisión automática de dos marchas. Pero es que además ha introducido otro elemento que tampoco está en los coches eléctricos convencionales y es un autoblocante mecánico en el eje trasero que está controlado de forma electrónica, pero lo que hace, su función obviamente, es hacer que este coche, que este Taycan, salga de las curvas más lentas, traccionando mucho y parapetado hacia adelante sin perder nada de tracción. Bueno, voy a empezar a hablarte ya de sensaciones y te lo digo sin paños calientes. No me he montado en toda mi vida en un coche que te ofrezca este cosquilleo, este vértigo, cuando aceleras desde parado. Es algo brutal, algo que es difícil de explicar y que solo puedes sentirlo. Fijaos, simplemente hay que ponerlo en modo Sport Plus. Y bueno, yendo incluso hasta velocidad de 30 por hora, aceleras a fondo. Fijaos qué patada tan intensa te llevas en tu espalda. Es algo alucinante. El 0 a 100 lo realiza en 2,8 segundos, que se dice pronto. Solo el Tesla Model S, en la versión Performance, realiza esa operación, ese 0 a 100,
más rápido, 2,6 segundos, pero que también Porsche iguala con su 918 Spyder, que aceleraba exactamente en esos 2,6 segundos. Es algo brutal. Y además es que nunca te cansas de sentir esa patada. Siempre vas a tener ese cosquilleo en el estómago. Es algo brutal. No sabría cómo explicar la sensación que significa acelerar a fondo, que en el fondo es un interruptor 1 y 0. Y fijaos, qué velocidad alcanza este coche en nada. O sea, es que ya empiezas a ir por encima de la velocidad máxima permitida y obviamente eso no está bien. Pero bueno, en resumidas cuentas, son increíbles las sensaciones que tienes con un coche así, en aceleración bruta, porque tu cerebro no llega a gestionar bien del todo lo que está pasando, tienes que acostumbrarte, tienes que adaptarte. Pero vamos, es una auténtica pasada. Pero bueno, todo esto está muy bien, esto de la aceleración bruta es muy divertido, pero obviamente si estás en un Porsche, lo que también le pides, le exiges, es que su comportamiento en el paso por curva sea igual de trepidante e igual de divertido. Y este Taycan tiene a su favor varias cosas, y una de ellas, la más importante, es que las baterías que están justamente debajo de mi trasero, pues hace que el centro de gravedad también esté muy bajo y eso le ayude a girar muy plano. Y es que hay que hablar de los 650 kilos que corresponden a las casi 400 celdas de la batería. Y por cierto, ya que te hablo de la batería y sin entrar tampoco en demasiados tecnicismos, te tengo que decir que es de ion litio, que está refrigerada por agua, que está situada justo entre los dos ejes y que posee una capacidad de 93,4 kilovatios hora que se quedan en unos 85 reales. Y eso en teoría da una autonomía eléctrica de unos 450 kilómetros, pero que después en la realidad evidentemente casi nunca llegas a ese pico, ¿no? Por ejemplo, yo en esta conducción que estoy realizando ahora con aceleraciones fuertes, con frenadas, teniendo pues también el aire acondicionado puesto a 22 grados, pues estoy teniendo un consumo realmente alto, con lo cual nunca vas a poder llegar a esa cifra teórica máxima de autonomía. Fíjate, ahora mismo estoy teniendo una cifra de consumo que está en los 29 kilovatios a los kilovatios hora a los 100 kilómetros y cuando venía en la autovía pues estaba en torno a los 23. Son datos altos, pero también hay que decir que este coche también pesa mucho por culpa de esas baterías. Estamos por encima de los 2.300 kilos y evidentemente, aunque tengas una muy buena aerodinámica, todo ese peso pues evidentemente está haciendo que el consumo sea elevado. Para recuperar la energía mediante la frenada, que puede llegar hasta los 265 kilovatios, hay tres opciones. Desactivado, no hay recuperación de energía y al levantar el pie el Taycan sigue con su inercia. Automático, que adapta la cantidad de energía que recupera en función del tráfico. Y activado, donde los motores dan la máxima retención posible y la recuperación de energía es alta. Aquí en el volante tengo un mando giratorio, ya lo conocéis de otros Porsches. Desde aquí puedo seleccionar el modo de conducción en el que quiero circular. Tenemos cinco modos: modo normal, ya los conoces, modo normal, Sport, Sport Plus e individual, pero después hay otro que es exclusivo de esta versión y es el modo Range, que lo que hace es maximizar o aumentar todo lo posible la autonomía de la batería. Y por ejemplo, con respecto al modo Sport Plus, lo logra en un 10%. En cuanto selecciono el modo Sport o Sport Plus, la carrocería baja, los músculos se tensan y ahora ya sí que puedo dar rienda suelta a mis instintos. ¡Vamos! Ahora el tacto de conducción es mucho más firme y ya puedo divertirme con una berlina de casi 5 metros de longitud como si fuera un coche deportivo puro. La dirección funciona realmente bien, hay que quitarse siempre el sombrero con Porsche porque hace unas direcciones que es algo inaudito. Y después todo el chasis también responde a la misma altura. Copia bastante bien la carretera y eso hace que estés muy conectado con ella y sepas exactamente lo que está pasando bajo las ruedas. La información que te llega a las manos es bastante alta para tratarse de un coche 100% eléctrico. Y lo mismo pasa con los frenos, que tienen un tacto muy duro, son duros, hay que hacer fuerza, pero eso también te permite dosificar muy bien la frenada. De lo único de lo que te tienes que preocupar es de calentar bien los discos cerámicos para que puedas extraer todo el potencial de este coche. La verdad es que, en resumidas cuentas, pues este Taycan te invita mucho a hacer un uso
intensivo del acelerador, también de los frenos, por supuesto, porque llegas muy rápido a las curvas y eso hace que la autonomía baje. Es algo que va inherente a todos los coches eléctricos y este Taycan, por muy Porsche que sea, pues no va a escapar de eso. Lo que sí que es muy distinto con respecto a cualquier otro eléctrico es su tacto de conducción, es un tacto deportivo. Y de ahí esa primera pregunta que me hacía, ¿no? De si este coche 100% eléctrico, este primer Porsche 100% cero emisiones, iba a ser capaz de transmitir lo que es un Porsche en esencia, un coche divertido de conducción. Y después de esta prueba ya sí que puedo responder a esa duda inicial, casi casi miedo inicial, de saber si este Taycan iba a ser un Porsche de verdad con todo lo que ello significa en cuanto a conducción deportiva. Y si lo es, lo único malo, ya lo he dicho, el sonido. No es un sonido porque realmente vas tan rápido, tienes esas sensaciones tan deportivas que estás acostumbrado a tener siempre un sonido de un motor detrás que justamente te da un poco, pues aumenta, ¿no?, esas sensaciones. Y con este no lo tienes, pero salvo ese detalle, evidentemente este es un Porsche desde el primer centímetro de carrocería hasta el último. Cuando Porsche se empeña en hacer algo, lo logra. Ya lo demostró con el 911, haciendo de ese coche un deportivo, teniendo el motor totalmente descolgado de atrás y haciendo que su reparto de pesos fuera horrible. Y lo ha logrado con este Taycan, una berlina de altas prestaciones, deportiva y 100% eléctrica. Con sus 189.000 euros es sin duda el coche eléctrico más caro que se vende ahora mismo en España. Pero realmente la pregunta es, ¿me lo compraría? Bueno, si tuviera una carga rápida accesible en casa, la verdad es que no tengo muchos peros que ponerle a este coche. Eso sí, a su lado en el garaje tendría un 911 GT3, por eso de la morriña del sonido los fines de semana.